Muy a cuento el comentario del doctor Luis Carlos Ugalde. Él es el director de Integralia Consultores, una empresa de análisis de riesgo político, conocedor a fondo de los temas electorales. Él fue consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral cuando. Eh, Felipe Calderón le ganó por 0.56% la presidencia a Andrés Manuel López Obrador y lo que de ahí derivó se podrá usted imaginar. Bueno Luis Carlos colabora con nosotros tiene un punto de vista sobre lo que está ocurriendo a quien saludo con mucho gusto él se encuentra fuera de México pero pero podemos conversar con él vía telefónica Luis Carlos adelante cómo te va buena tarde qué opinas de todo esto hola Pepe pues mira creo que Samuel García ha dado un paso en falso muy en falso eh, creo que es corresponsable de eh, los hechos violentos que ayer ocurrieron en Nuevo León. Eh, esto se llama en términos legales conspiración, que significa que eres corresponsable de haber organizado, permitido, tolerado o generado por eh, tus actos un evento que al final eh, irrumpió, generó violencia afectó la legalidad del Congreso local. Pero quiero comentar con el auditorio cuáles son los hechos brevemente. Primero, Samuel García había prometido ser gobernador de seis años y rompió la promesa. Había criticado al Bronco hace seis años, incluso votó en contra de su licencia y hoy hace lo mismo. Sabía que la licencia era difícil. El PAN y el PRI ya le habían dicho que no se la darían tan fácilmente. Sin embargo, eh, esto ocurrió. Eh, hubo un nombramiento de un gobernador interino hace dos o tres semanas. Se litigó ante la Corte, se litigó ante el Tribunal Electoral y finalmente hubo una sentencia de ambas instituciones que dijeron que el Congreso local es quien tiene la facultad de hacerlo. De tal forma que eso es lo que ayer hizo el Congreso local. Escogió a un vicefiscal que no le gusta a Samuel García, pero ese es el hecho, esa es la atribución del Congreso local. Y en lugar de acatar, hubo una acción de violentación del Congreso local. ¿Qué dice el Código Penal? Dice que lo que ocurrió ayer es desorden sedición y probablemente conspiración, todos estos delitos tienen pena de cárcel que va de seis meses hasta cinco años. Ahora bien, eh, ¿Qué significa en lo político? ¿Qué pasa en lo político? Primero, Samuel no ha podido construir la gobernabilidad para tener un Congreso con el cual negociar y sentar las bases estables de un gobierno que pueda funcionar. Segundo, no está asumiendo los costos de una decisión. Su decisión fue ir por la gobernatura. Él sabía que eso implicaba que el Congreso podría designar a un gobernador o gobernadora que no fuera de su agrado. Y tercero, lo más importante me parece es que Nuevo León, una entidad próspera, con inversión, con proyectos, está en un estado de ingobernabilidad. ¿Qué viene? Primero, eh, pleitos jurídicos, pleitos legales. Segundo, un gobernador que no está gobernando Nuevo León. Samuel García se va de candidato y quién sabe en qué condiciones regrese dentro de seis meses. Es un volado al aire. Me parece que es una pésima apuesta de querer irse a una candidatura en la cual quedará en tercer lugar y regresar a Nuevo León a un gobierno que seguramente ya no funcionará bien. Y finalmente el tema de la candidatura de MC. ¿Vale la pena que MC apueste este tipo de estrategias? Creo yo que al final el capricho, la obsesión de personas en MC y del gobernador de Nuevo León van a acabar siendo una mala apuesta para muchas partes. Gracias, gracias Luis Carlos, gracias por este comentario, tu punto de vista siempre muy apreciado por la audiencia, estoy seguro. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.